Gente, muy buenas a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y como saben, día viernes, cita obligada aquí en República Manga, porque te traigo las novedades manga de la semana. Y esta vez te voy a mostrar este pedazo de manga que son short stories del señor Inio Asano. Así que quédate porque vamos a ver juntos la edición, los dibujos, los capítulos, todo. Así que ya con esto, gente, vamos con la intro. Bueno, y antes de abrir este manga, que es bastante grande, gente, es un formato A6, te comento que Inio Asano Short Stories es un manga seinen escrito y dibujado por el señor Inio Asano, que se publicó en el año 2010 hasta el año 2018 en la Gekkan Spirits. Aquí la tenemos gracias a Editorial Libre, en este formato, como dije recién, A6, que ahora vamos a ver juntos. Ahora sí, gente, vamos a abrir el manga. Como dije recién, un formato B6. Aquí tengo para que lo comparen un poco con el de Beck, que tiene obviamente el mismo tamaño, pero miren la cantidad de hojas que tiene el tomo de Beck. Es la verdad que una diferencia muy grande. Pero bueno, vamos a ver este short story del señor Inio Asano con sobrecubierta. Miren qué buena la que está. Este verde, así. Inio Asano. Ahí queda el foco. A ver, ahí. Short Stories. Esto es el libre. Y aquí atrás, la misma imagen que sale aquí en la cubierta. ¿Ven? Estas hojas. El barro, este y las plantas. Tomo único. Y ahí tienen, ven, que dice Inio Asano Short Stories. Bueno, vamos a ver. La calidad es muy buena, gente. Es bastante dura la tapita. Así que vamos a ver el manga. Voy a dejar esto por acá. Y además, si tiene hojas a color, la tapa dura. Si tiene hojas a color, miren la calidad. Aquí tenemos los capítulos, me olvidé. Que son 13 capítulos, si mal lo recuerdo. Ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos con el primero, gente, que es la monstruosa Rechen. Y aquí comienza, ¿ven? La monstruosa Rechen. Ahí comienza el manga, gente. El estilo de Asano, gente, es inconfundible. ¿Ven esas caras? ¿Ven? Ah, está bueno, se lo ves, ya arrancó de una. Muy bien. Miren qué bueno. Estas hojas parecen que hubieran sido a color porque tienen como si fuera un tono gris. ¿Tras ven? Ah, bueno. Se transformó en un molusco o algo así, una langosta. Pero bueno, después ya cuando lo lea, gente, les voy a decir qué me pareció este short stories de. Aquí tenemos otra historia que es Un Hombre Gentil. Me gusta porque viene bien detallada, digamos, episodio por episodio, o sea, con la hoja toda completa negra y el nombre del episodio. Este fue cortito, este es fin de año, aquí empieza otro. Y ahí siguen. Otro más, trampa de luz. Miren ustedes. Dibujos que por ahí rozan lo realista. Bueno, creo que ustedes ya. Obviamente, ya después de Oyasumi Pum Pum se vino toda la catarata de que fue todas las obras de Inio Asano. Aquí tenemos otro que se llama D. O D. Cortita. Miren, se lo vea. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama ese gatito. Bueno, déjame en los comentarios si te acuerdas cómo se llamaba. Un hombre gentil y los pensamientos de la mujer gentil. Sayonara, bye bye. Miren qué bonito ese dibujo.
Episodio bastante corto. Tempest, miren qué bueno que es eso. Bueno, ustedes saben que Inigo Asano es un artista totalmente digital que trabaja a full, digamos, con las computadoras y todos los programas. Y también después, obviamente, el retoque, digamos, a mano. Aquí tenemos otro, a ver. Y aquí tenemos El olor de verano mata a la chica mágica dos veces. Bueno, pero lo que me gustó es que aquí abajo dicen, ven, el episodio anterior, que es Tempest. Salió originalmente en la revista Big Comics Special, publicada por Shugakukan, en el número 17 del año 2018. Ven, aquí tenemos este, aquí abajo, donde, en qué momento fue publicada. Girasol. Y aquí tenemos un hombre gentil, con pensamientos de un hombre gentil. Aquí tenemos, aquí abajo. Y aquí tenemos la otra historia, que está entre medios de estos. A ver, aquí está. No. Kiniko Takenoko. Se ve muy bueno, gente. El dibujo de Asano, como siempre, gente, es muy realista. Va, no muy realista, sino que es muy, digamos, con el detalle siempre. Y eso por ahí hace que tengan más ganas de leer y dibujar. Bueno, aquí tenemos, mira, un comentario, me imagino que de Asano, de cada obra. Doraemon se llamaba, aquí lo leí. ¿Ven? Mi querido Kengo Inigo Asano. Bueno, gente, esto fue Inigo Asano Short Stories, publicada por Editorial Ivrea. Bueno, gente, y así lamentablemente llegamos al final de este video. Espero que esta novedad, Inigo Asano Short Stories, publicada por Editorial Ivrea, te haya gustado. Vimos un poco la calidad, la hoja, vimos el dibujo, vimos las historias, vimos todo el manga completo, por si tenías pensado comprarlo. La verdad que está bastante bueno, la calidad, gente, es excelente. Este sí vino bien pegado de aquí las puntas, no como en el de Beyond the Promised Neverland, como dicen en el video anterior, me vino mal pegado, miren cómo está allá abajo. Pero bueno, otra cosa también que quería comentarte es que me fijé en el tomo número 2 de Vagabond, pero esta es la edición esta es la edición española. La edición argentina que publicó Ivrea ahora sí trae las aclaraciones de traducción al final del volumen. Así que, gente, súper, súper aconsejable Vagabond. Que ahora, sorpresivamente, la semana pasada salió el tomo número 1 y ahora tenemos ya el tomo número 2. Una semana nada más. Ojalá salgan todas las series que estamos esperando así, con esta rapidez que está saliendo Vagabond. Pero bueno, ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este video. Y como siempre digo, no olvides activar la campana, suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas novedades manga de la semana. Así que bueno, gente, les ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video. Chao.